Muy buenas, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas, gente. ¿Qué... Ahora, perdón. Vamos a poner musiquita por aquí, que se me quedó el Twitch por aquí abierto. Algo de chill hoy, que vamos a estar tranquilitos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Por cierto, gracias WeUp por esa suscripción ahí, muy guay. Se agradece, se agradece. ¿Qué tal? Cuidado, ¿cómo estás? Vamos a ver por dónde estoy yo. Vale, perfecto. Pues bueno, ¿qué tal ha entrado esa semana? ¿Cómo está yendo todo? Yo bien, yo bien, yo guay. Con ganas de retomar hoy el streaming. Vamos a meterle caña hoy. La música está muy alta, está bien. Está bajita, se entiende, se escucha. Dígame por el chat, a ver. Bueno, está también por aquí. ¿Quién acaba de llegar? Vitolada también, hombre. ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo estás? ¿Bien o qué? Por aquí estamos hablando de cositas de informática, guapa. Música un poco porno hoy, ¿no? Pero bueno, por cambiar un poco, que ya estaba un poco harto del rollo del lo-fi y todas esas mierdas. Pero bueno, hoy tenía pensado hablar un poco de certificaciones de seguridad, ¿no? Tenía pensado enfocarlo un poco a Blue Team, Blue Team y Purple Team, ¿no? Pero bueno, lo que vayamos viendo, ¿vale? También si quieren preguntar cualquier cosa, pues hoy es el día. Vamos a estar hoy de chilling, tranquilito. ¿Qué tal, Sad? ¿Cómo estás, tío? ¿Cómo va ese hacker en prácticas, tío? Pero qué guay, pero qué guay. Gucci, ¿no? ¿Gucci y Fendi o solo Gucci, tío? Un poco canción, rollo del Gran Turismo 1, ¿no? Rollo tienda del Gran Turismo. Pero está guapo, tío, me gusta. No tanto porque no tengo tu hermosura. Buah. Complicado, tío. Complicado. Yo no soy tan guapo como tú, tío. Pues nada, dentro de un ratito le vamos dando, ¿no? Lo que vayamos entrando todos, ya somos 13 por aquí. Saluditos ahí a toda la peña que se va uniendo ahora. Estamos martes de resurrección ahí a tope. Vamos a ver si. Justo lo estaba hablando, bueno, lo estaba hablando un poco con Sad y con Retro y tal. De que vamos a hablar de un par de cositas así guapas de Threat Hunting. Todas relacionadas así con detección de. ¿Cómo se llama esto? Que no sé hablar ahora. Detección de PID spoofing y de SMD line spoofing. Bueno, más que detección, vamos a intentar aprender qué es, cómo se hace y podemos llegar a detectarlo, ¿no? Dentro de lo que cabe. Después de eso, que nos llevará un par de semanitas, creo yo. Vamos a volver otra vez a los basics. Vamos a volver otra vez al LK. Vamos a volver otra vez. Me gustaría instalar toda la última versión de LK. Toda la última versión. Porque ahora mismo creo que estamos en la 7. Punto algo. Es antigua ya creo que la versión que estábamos utilizando. Pero bueno. Que intentaremos instalarlo todo otra vez. Y después de eso, pues meternos con un poco de auditoría en Linux, ¿vale? Que no hemos visto nada todavía. Y ahí, pues, iremos desde lo más sencillo a ir complicándonos la vida un poco, poco a poco, ¿no? Empezaremos primeramente con auditorías de accesos de SSH, que eso ya lo vimos, pero bueno. Auditoría de creaciones de, ¿cómo se llama? De usuarios, de grupos y tal. Y después entraremos un poco en detalle ya con el audit bit,
que es un bit de Elastic preparado para auditoría de Linux, ¿no? Porque hay algunas cosas que de la herramienta de auditoría de Linux, el Audit CTL creo que era, que no funcionaba muy bien, o por lo menos que yo recuerde, eso fue en el 2018. Pues vamos a darle la vuelta con el Audit Bit, que ya no es tan nuevo, pero yo no lo he tocado personalmente, así que bueno, vamos a meterle cañita. Buff está por ahí también. Saluditos, ¿qué tal? ¿Qué tengo que tener en cuenta para darle seguridad a contenedores orquestados por Kubernetes? Fumarte un porrazo, tío, porque yo no tengo ni idea, tío. Yo la verdad que eso no lo he mirado nada, tío. No tengo ni idea de Kubernetes. Docker lo estoy tocando dentro de lo que cabe un poco más ahora, pero de Kubernetes no tengo ni idea, tío. Lo siento por no poder ayudarte. No sé si Savitar creo que hizo hace poco algo de Kubernetes, una máquina de Kubernetes, puede ser. Pero la verdad que lo veo complicado, tío, lo siento. Por aquí estamos. Weop dice, ¿qué opinas del OSDA de OFSEC? Vi el syllabus, pero no sé con qué otra ser compararlo. Si es que es recomendable por el precio. Yo creo que el conocimiento no tiene precio, pero son 2.500 pavos. Hombre, es una pasta, ¿eh? Una pasta que flipa. Me lo voy a apuntar por aquí, en un bloquecito de notas. Para buscar algo de info, ¿vale? Porque no la tengo muy fresca la OSDA, la verdad, de OFSEC. Y le echaremos un vistazo ahora que vamos a estar hablando un poco de esto, ¿vale? Vale, estamos por aquí. Hola, man, gracias por los vídeos en YouTube. De nada, Chavin Hope Blue. Supongo que se dirá así, no lo sé. Pero nada, tío, la idea es seguir subiendo todo el contenido a YouTube. Así que bueno, vamos a darle. Tengo que subir este último stream, tengo que subirlo. Pero vamos, que ahí están todos. Creo que es YT, ¿no? Ojo, porque no está saltando esto, no está sincronizado aquí el rollo. ¿Redes? ¿No salta aquí? Ah, yo, Julio Crack, juraría que tengo puesto ahí el comando YT para el canal de YouTube, tío. Juraría que estaría ahí. Vale, ahora sí. Legacy, Lea Cyber, vale, sí. Pues no sé por qué, que lo escribiste mal antes. Porque yo lo puse ahora y sí salió. Y ahora no. Sí, o sea, sé que se puede ver ahí, pero que curiosamente, no sé por qué, Julio Crack lo escribió antes y no le saltó el Nightbot, pero bueno, no lo sé. ¿Qué estamos por aquí? ¿Qué tal, Frala? ¿Estás al tanto de Blue Team en entornos cloud? No me ha tocado meterme caña con ninguno, pero algo más o menos sí lo tengo. Algo más o menos sí podría hablar, pero bueno. Antes de conocer tu trabajo me llamaba mucho la atención de Red Team. Después de que conocí tu trabajo y todo esto del Blue Team, me ha explotado el coño, tío. Maravillo lo que haces por la comunidad. Nada, gracias, tío. Se agradece mucho. Sí, es verdad que el Thread Hunting o el Blue Team, dentro de lo que cabe. Bueno, el Thread Hunting, al fin y al cabo, como que casi no es tan conocido como puede ser el Red Team. Y mucha gente se olvida de él, tío. Si te gusta el Blue y el Red a la vez, tío, el Purple es la clave. Ahí estamos, ahí todo el mundo. Aquí por suerte somos ya una comunidad y nos conocemos todos, hay muy buen ambiente, tío, así que a tope. ¿Que le ha explotado el qué? ¡Qué bárbaro! ¿Qué tal, Nightwolf? ¿Cómo estás? Llegamos a darle duro, sí señor. A darle duro, a tope. Vamos. Pues no sé. Vamos a ver. Hombre, gracias ahí por el Prime, tío. Se agradece mucho ahí ese Prime Nightwolf. Gracias por apoyar ahí al canal, tío. Se agradece mucho. A cualquiera que quiera, pues ya sabes. Las suscripciones son bienvenidas. No son obligatorias, ni mucho menos. Ya sabemos aquí que llevamos desde noviembre ahí a tope, quitando enero y febrero que se quedaron ahí un poco a la par. Desde antes de noviembre, creo.
Tendría que ver cuál fue la fecha del primer streaming, tío. A ver, lo puedo mirar aquí. Para hablar con... Para hablar un poco con... Con contexto, de verdad. A ver. O por lo menos... Por lo menos saber cuándo fue el primer vídeo que subí a YouTube, tío. Bueno, por aquí supongo que me lo deberá poner. Tenemos 48 vídeos en YouTube ya, ¿eh? Cuidadito. El primer vídeo fue en julio. En julio, me cago en la puta. Que en noviembre ni que nada, tío. Porque pensé yo que era en julio, en noviembre. Qué pasada, o sea que dentro de poco, en verdad. No sé cómo lo verán, pero dentro de poco. Ojito, ¿eh? Dentro de poco hacemos un año ya. Pero de poco hacemos un año. Y somos ya casi 1700 seguidores. Y vamos, en YouTube somos... a ver dónde está. ¿Dónde están los suscriptores aquí, bro? Somos 576 subs ya en YouTube, ¿eh? Cuidado. Vamos a por los 1000, ¿eh? A por los 1000. Y dicho, somos 14 suscriptores también en Twitch. Muchas gracias a toda la gente ahí por el apoyo. Se agradece mucho, ¿eh? Hemos crecido un montón. Podríamos haber crecido más, pero eso también implica darle mucha más caña. Y yo, pues, bueno, tengo el tiempo limitado. Pero a tope, ¿eh? La verdad que mola. Todo bien, compa, tal. Comenzamos montando un LK y lo volveremos a montar, creo yo. Volveremos por lo menos a actualizar, reaprovecharemos muchas cosas que tenemos hechas. Pero tengo en mente meterle un poco de caña al... ¿Cómo se llama? A la nueva parte que tiene el Elasticsearch de... O el Kibana, de notificaciones. Lo que antes hacíamos con el plugin aquel del curl para enviar notificaciones a Slack... Pues lo podemos hacer ahora desde el propio Kibana y podemos definir las alertas ahí y todo. Y eso quiero mirarlo porque no lo he mirado. Así que se vendrá dentro de poco una actualización de nuestra máquina. Y también tengo en mente montarlo todo en una Raspberry. Y la verdad que estaría guapo montarlo en una Raspberry. ¿Qué tenemos por aquí? ¿Cuándo sacas tu curso de Blue Team o Hunting? Sin problema lo compraría. Pues, Chavin, me gustaría sacarlo, pero no sé exactamente por dónde meterlo, ¿sabes? Por dónde publicitarlo, lo que sea. Tendré que currármelo, eso sí. Pero sí, sin problema. ¿Hay más curros de Blue o de Red? Pues esa pregunta depende mucho, tío. Depende mucho de dónde estés. Bueno, España, Latinoamérica, donde sea. Pero yo te diría que de Red habría muchas cosas guays. Hay muchas empresas ahora que le están metiendo caña al Red. Pero bueno. Hombre, mira, es que está por aquí Cantone también. Hacía tiempo que no nos veíamos, ¿eh? El Leandro, mijo. Sí, señor. ¿Qué tal? ¿Cómo te va todo? ¿Cómo van tus streams? Te he visto alguna que otra vez, ¿eh? Sin problema. Ahí dándole caña. Yo tuve un paroncillo aquí este enero y febrero, pero volvemos ahí a tope. ¿Guazú lo recomienda? Supongo que es una pregunta, ¿no? ¿Fox Conquer? Sí, yo sí lo recomiendo. No lo he trabajado mucho, pero sí lo recomiendo, sí. Lo que he visto me mola. Yo también lo compraría full. Yo en Estados Unidos veo más trabajo en Blue que en Red. Es que esa pregunta es compleja, ¿no? Porque depende de muchas cosas. ¿Sabes cómo se llama la rama que se enfoca en seguridad del software? ¿Del software? Uf, pues me cogiste, tío. No sé exactamente... Bueno, AppSec, ¿no? Supongo. ¿Sí? Puede ser que se refiere a... Que te refieras a eso. Ahí diría... por cierto... J. Blanco, supongo. Gracias ahí por esa suscripción. Se agradece mucho, tío. Muchísimas... Bueno, tío en general, ¿vale?
Te lo agradezco muchísimo. Se agradece un montón esa sub, tío. ¿Qué más hay por aquí? Ahí diría que Blue con diferencia. Pero respecto a tu opinión. Es que eso depende de muchas cosas, tío. Yo por lo menos lo que veo aquí en las islas. Se está empezando a mover mucho el red, pero eso ya depende de dónde estés. Me imagino que en Purple tendrías ambos puestos disponibles o sería otro tipo de trabajo. ¿Qué tal, Ryan? Pues mira, te digo sí y no, porque el hecho de que quieras ir a lo mejor de Purple Team, entre comillas, puede hacer que te cojan un poco de ¿cómo se llama? De técnico aquí, de que le metes mano a todo, ¿sabes? De que con la misma que haces un pentesting haces una respuesta de incidentes y con la misma tal, que te puedan coger un poco de perfil multidisciplinar, ¿no? Entonces, bueno, te asegura un poco más el puesto de trabajo, pero también no vas a poder centrarte en un camino solo. Es mi opinión, ¿eh? Eso depende ya de muchas cosas, como digo. ¿Has montado Elastic Flow con LK, con NetFlow? Está guapo y chulo. Ahí veo mucho flow, Chavin, la verdad. Pero no lo he mirado. Lo de Elastic Flow no me suena, tío. Elastic Flow. O a lo mejor sí, pero no le tengo puesto. No lo tengo yo ubicado. Network Flow Analytics. Pues no tengo ni idea, tío. Pues la primera vez que lo veo esto, ¿eh? Estaría guay, ¿eh? Meterle una. Ahora lo vemos. Me lo guardo por aquí. Y le echamos un vistacito ahora. Que me da a mí que hoy voy a hablar mucho. Pero bueno, sin problema. Por cierto, que Retro estaba por aquí. Me da que no te salude, tío. ¿Qué tal? Les debemos aquí. Software Engineer. Software Security Engineer. También puede ser. Se ha suscrito también Blanco, que lo vimos antes. Yo le compraría cualquier cosa a Lea sin pensarlo. Hostia, pues mira, yo tengo tierras aquí, ¿eh? Tengo muchas tierras que si las quieres te las vendo también. Y perdona la ignorancia, que estoy empezando en esto. Nada, hombre, no hay problema. SDLC. Estoy un clase. El profe me está mirando con ojos de desconfianza. Un saludo, gente, a ver si puedo entrar luego. Venga, entonces, tío, nos vemos. Por cierto, mil gracias. De nada, hombre. ¿Has visto que las nuevas versiones de Elastic, la parte de security con Elastic Agent, ahora es free? Sí, eso sí lo vi, tío. Lo vi y por eso quiero instalarlo. Que alguien preguntó por arriba si instalaríamos la 8.1. Creo que sí, quiero instalarlo a tope, full. La última versión en todo lo que se pueda. Y sí, he visto lo de la Elastic Agent, así que quiero probarlo. También está la gestión de alertas y tal, se puede hacer ahí, así que quiero investigarlo. Mira, Rismática también está por aquí, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Y también está... llegué acá por Savitar, ¿qué se cuenta? Night Train, ¿qué tal? Pues bien, tío, aquí hacemos lo contrario de lo que hace Savitar, ¿no? Un poco. Sí, es verdad que me gustan un poco los dos mundos, pero le damos caña una parte aquí al Blue Team y al Palper, ¿no? Bueno, yo creo que ya podemos ir empezando a mirar un par de cosas, ¿no? Vale, pues bueno, me habían recomendado por el Discord, para el que no lo tenga claro, que bueno, si metes por aquí el Discordcito. Tenemos un Discord ahí de la comunidad y Retro había puesto que si podemos echarle un vistazo a alguna que otra certificación de las GIAC y mirábamos los contenidos y demás. Podemos echarle un vistazo a ver qué tal, ¿vale? Bueno, por aquí vemos que... Igualmente, si alguien quiere proponer alguna certificación o algo, pues le echamos un vistacillo también, ¿vale? Vale, pues comparto por aquí el tema y nos vamos para allá. A ver.
Vale, a ver que cierro cositas por aquí. Esto lo cierro. Vale, voy a cerrar el Spotify, que hay mucha gente a la que le da toque que esté por ahí abierta. ¿Y qué más? Vale, listo. Pues vale, empezamos. Compartimos por aquí, cambiamos de escena. A ver. Uy, perdón. Ahora, me equivoqué. Bueno, pues Retro nos había dejado por el canal de certificaciones. Hoy será charleta, sí, hoy será charleta. Hoy no va a haber manos en la masa hoy. Será un poco de ver las certificaciones así de, no sé, de respuesta a incidentes y de tal, echarles un vistazo a los contenidos, a ver qué tal están y cómo va el rollo. Y después un poco de miscelánea, ¿no? Como se suele decir, de preguntas y respuestas, lo que prefieran, charlamos de algo. Podemos echarle un vistazo también los siguientes pasos del canal, ¿no? ¿Cuáles serán los siguientes directos? Podemos decidir a lo mejor algún que otro reto nuevo de Blue Team. Ya vamos improvisando, como se dice. Así que sin problema. Bueno, estábamos por aquí, ¿no? Tenemos una certificación por aquí del GIAC. A mí, yo no me... Si tuviera que decir alguna certificación, es que tampoco estoy muy puesto en certificadores, me refiero. O sea, sé que está GIAC, sé que está SANS, sé que está eLearning, sé que hay montones, ¿no? Las de SANS sí sé que son las a tope con la COPE, las más caras y entre comillas las que más repercusión tienen y tal. Pero no es que diga... No es que tenga un gran bagaje en hablar de certificadores como para decir estos son una mierda, estos son buenos, estos son caros para lo que te ofrece, no lo sé. Yo solo lo único que puedo ver son los contenidos y no sé, echarle un vistazo a ver si tienen buena pinta o no, ¿no? Aquí tenemos este del GIAC, ¿no? Que es Digital Forensics and Incident Response Certification, ¿no? Hay como varias aquí, ¿no? Según parece. Tenemos sistemas operativos, Forensics Examiner, Battlefield Forensics. Ojo, ¿eh? Smartphone Forensics. Y después tenemos por aquí Incident Response and Threat Hunting Certifications. Tenemos la CIH, la Incident Handler, la Cyber Threat Intelligence, que aquí sí te digo ya que no me voy a meter porque no... Yo qué sé, no me mola mucho la Cyber Threat Intelligence. Está guay. No me he metido de lleno, ni mucho menos, pero me gustaría verla en un futuro. Network Forensics Analyst. Reverse Engineering Malware. Fua, una agüita, ¿eh? La de porros que necesitas para sacarte algo de Reverse Engineering. Yo es que estoy introduciéndome poco a poco, muy levemente, al reversing. Y es una locura. Es una jodida locura. Pero bueno. Si me sale bien, que no sé cuándo tal, espero hablarle dentro de poco. Pero bueno, estoy persiguiendo un lolbin por ahí bastante fresco. Y estoy a ver si acomodo mis contenidos en la mente porque se viene. Bueno, tenemos y después la Forensic Analyst y la Threat Intelligence y la Incident Handler. Bueno, vamos a echarle un vistazo a la Forensic Analyst y a la Incident Handler. A ver, vamos a echar un vistazo a estas dos. Son 200 de offset, supongo. SOC 200 de offset, supongo. Sí, vale, perdona, que no había leído la pregunta de Blanco. ¿Cuál sería la OSSP del Blue? Bueno, pues según tengo entendido, que lo dijeron antes por aquí, está la SOC 200 de Offensive Security, que supongo que será el ¿cómo se llama? El símil, ¿no? Por hablarlo de una forma. Pero bueno. Está también Cafetero por aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien o qué? Espero que bien. Yo por mi parte bien. Aquí estamos hoy de charlita acerca de certs y demás cosillas. Tendría que...
A ver qué dice Frala. Dice, tendría que haber un comando que sea porro y que diga, ya vamos por aquí porque necesitamos fumar. Sí, 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 vamos. Nosotros aquí somos muchos de fumar metafóricamente porque hay cosas que se vienen. Aquí peleando con un V-Center. Buah, los V-Centers me dan un mal rollo. Me dan un mal rollo que flipa los V-Centers. Pero bueno, ahí estamos. Chester TV también está por aquí, ¿qué tal? Espero que todo bien, espero que te lo pases bien por aquí. Hablamos de ciberseguridad, Blue Team y Threat Hunting. Un poquito, ¿vale? Bueno, vamos a echar un vistazo a esto. Vamos a empezar con la Certified Forensic Analyst. Vamos a ver. Dice áreas que cubren, ¿no? Respuesta a incidentes, digital forensic, forense de memoria, análisis de timeline y detección de antiforense. Threat Hunting, ANAPT Intrusion Incident Response. Vale. Las áreas que cubren pues, están bien, ¿no? ¿Para qué son? Bueno, para los analistas de SOC, Threat Hunters, formaciones de la seguridad, profesionales, tal. Vale, CyberLife. Formato de examen, un proctored examen. Cuidado, ¿eh? Entre 82 y 115 preguntas. 3 horas y tienes que sacar un 72%, ¿no? Objetivos. Other resource. Training is available. Vale, y el contenido. Entiendo que no podemos ver el contenido aquí, ¿no? Delivery. Antes de un price environment incident response. Bueno, esto es lo que consigues, ¿no? Lo que consigues si te sacas la certificación. Artefactos de volátiles. Windows Artifacts Analysis. No sé si podemos echar una búsqueda de. Quizá podemos buscar algo de. Del contenido, ¿no? Estamos en el mismo sitio, ¿no? Sí. A ver si. GX Certified Forensic Analysis. Bueno, un poco lo que tenemos es esto, ¿no? O sea, artefacto de. Sistema. Identificación de. Actividad maliciosa y de sistema. Identificación de actividad normal. Sube un poco el volumen del mic, por favor. Vale, sin problema. Quizás debería bajar también un poco el de la música. A lo mejor está muy alto. A ver, que lo bajo. Bueno, así mejor. La cosa es que no quiero subir mucho el micro porque ya el OBS me está diciendo de que estoy en la franja un poco amarilla y no quiero distorsionar, ¿vale? Entonces también me puedo pegar un poco el micro, si tal, y bajar un poco la música. ¿Ahora mejor? Fox Conker. Lo de las certificaciones, Julio. Bueno, de estas te puedo decir que ya no tengo ninguna. Eso te lo digo ya. Y las que tengo, las tengo que buscar porque es que siempre se me olvidan, tío. No es ninguna que sea rollo SCP que la tiene siempre en mente para decir esta es la que ya tiene directamente, ¿no? Pero a ver que la tengo guardadas aquí. Son muchos de gestión de firewalls y de cositas así, ¿vale? A ver. ¿Dónde está esto? Aquí. Aquí. Bueno, los NSE de Fortinet. Rhodes and Swartz de WAF. El Wireshark Certified Network Analysis. De análisis de tráfico de Wireshark. De Panda también de gestión de firewall. Es muy de Blue Team, ¿vale? Me faltan certificaciones digamos más técnicas en ese sentido, más enfocadas al incident response y tal. Pero bueno, tampoco tengo prisa en sacármelas. Los conocimientos
los conocimientos los tengo ahí, ya que en el tema del 3D hunting y la recolección y centralización de eventos, pues llevo casi metiéndole caña desde el 2018, a lo mejor, 2019. Así que tengo bastante experiencia que no puede ser acreditada a través de ninguna certificación, pero bueno. Pero esas son más de seguridad perimetral, ¿no? Sí, efectivamente. Sí, tienes toda la razón. Menos a lo mejor la de Wireshark, que yo qué sé, que la puedes utilizar donde te dé la gana. Pero sí, exactamente. Pues nada, vamos a pasar de esta porque esta no nos dice tampoco mucho contenido. Incident Handler. Bueno, la Incident Handler también tiene su rollo. Aquí dice Drive-by Attacks, Endpoint Attacks and Pivoting. Ataques sobre equipos finales y pivotaje. Técnicas de evasión, cómo identificarlas y defender. Las técnicas de evasión. Ojo, Metasploit, cuidado. Cuidado. Si te haces esta cert, estás diciéndole a todo el mundo que sabes usar Metasploit, ¿eh? Cuidado. Demostrará cómo identificar el uso de Metasploit. O sea, obviamente, para saber detectarlo, ¿no? Pues tendrás que saber utilizarlo, ¿no? Aquí somos Metasploit friendly, ¿vale? Así que no hay problema, no se preocupen. Bueno, Netcat y demás. Es que aquí tampoco puedo ver el contenido del todo, tío. No sé si me pueden recomendar algún sitio donde pueda ver el contenido en sí que se da. Pero bueno, ahora miraremos en algo. En otra sí sé que está, por ejemplo, la de e-learning. Creo que sí se puede ver el contenido. Ahora le echamos un vistazo a ver. De todas formas, Metasploit Friendly igual Red Noobs. Mira, cafetero, no me cuentes movidas, que aquí de noobs nada, ¿eh? Hay que saber de todo en esta vida. ¿Sabes qué pasa? Que porque seamos Metasploit Friendly significa que no discriminamos a la gente que lo utilice o lo sepa utilizar, ¿eh? Aquí somos muy somos muy respetuosos. Así que bueno. Los contenidos están a la derecha. Hostia. Espérate a ver. Forensic Analysis, tal. A la derecha, dijiste. O sea, a la derecha de cuando entro en alguno. Supongo. ¿O no? Cyber Live, de factura y hacer handle no practical testing. Si pincho aquí, ¿dónde voy? Bueno, marketing y movidas. Renew, affiliate train. Aquí, a la derecha. Aquí, Purple Team, cuidado. Defending against. Defending advanced threats. Justo arriba de donde le diste ahora. Es que le he dado 30 sitios, tío. Me cago en la puta. Perdón. Bueno, resource. No, tampoco. Hoy no hay música. Sí, hay música. Supongo que estará muy bajita, ¿no? Según Find Affiliate Training. Aquí, supongo. Explore Affiliate Training Option to prepare your certification exam. Aquí no, supongo. Bueno, aquí me pedirá registrarme, ¿no? Supongo. ¿O no? Ah, vale, pues no. Sí, tienes razón. Pasa enlace de esto, ¿te refieres? Bueno, aquí están los topics, ¿vale? Aquí sí es verdad lo que dice. Voy a pasar este enlace. No sé si te refieres a este, Ryan, pero bueno, lo dejo por aquí. Ah, vale, le decías a retro. Vale, lo que voy a hacer es subir un poco la música, pero bajarlo del otro sitio, ¿vale? A ver. Vale. ¿Cómo lo escuchan ahora? ¿Se escucha bien, mejor, peor? Bueno, vamos a hacer algo así de prueba para ver si se escucha
Sí, se sigue escuchando bien. Bien, bueno, antes estaba por aquí también. ¿Quién lo decía? Fox Conker. ¿Me sigues escuchando bien? ¿O hay algún problemita de sonido? Bueno, a lo mejor se fue Fox Conker, no lo sé. Pero bueno, vamos a probar. Vale, aquí tenemos los topics, ¿no? Los topics por aquí sí tienen buena pinta. Con vuestro permiso, voy a intentar traducirlos porque me da un poco de pereza traducirlo todo, ¿vale? Lo podré hacer un poquito más por acá, a ver. Uso avanzado de una amplia gama de las mejores herramientas de código abierto de la estación de trabajo Shift para llevar a cabo la respuesta a incidentes y análisis forense digital. Ojo, cuidado, ¿eh? Bueno, pero este es Sans. Le di donde no era. Bueno, me redirigió aquí, ¿no? Digo yo. Ford 508. Ah, vale, ok. Vale, sí, cierto, cierto, Sans. Sí, cierto. Bueno, pues vamos a ponerlo por aquí. Caza y respuesta de adversarios avanzados como actores de Estados-nación. What the fuck? Crimen organizado y sindicatos de ransomware. Bueno, pues está bien. ¿Qué tal, Hams, Ham81? ¿Cómo estás? Técnicas de búsqueda de amenazas que ayudarán a identificar rápidamente las infracciones. Análisis de respuesta rápida a incidentes y evaluación de infracciones. Metodología de respuesta a incidentes y análisis forense e instrucciones. Es como un poco genérico, ¿no? O sea, bueno. Tiene buena pinta. Hay mucho más detalle en los desplegables si sigues haciendo scroll down en la web. Ah, vale. Vamos a ver. Hands-on training. Ah, mira, aquí habla de los ejercicios, ¿no? Según entiendo. Hands-on training. Dice tal. Bueno, que vas a tener un panel, un escenario realista. Y dice que el ejercicio. Los ejercicios están hechos para enseñar adversarios reales, ¿no? Entre comillas. En la fase 1, el paciente 0 se compromete con un beacon, con una instalación de un beacon de un panel de control. En la fase 2 hay un escalado de privilegios, lateral, movimiento lateral, descarga de herramientas de malware, instalación de beacons adicionales y obtención de credenciales de admin. La fase 4. Propiedad intelectual, perfiles de red, de un pedo de correos. Oye, pues sí, esto es el ejercicio, está guapo, ¿eh? Coleccionar, bueno, obtener datos y sacarlos fuera. Filtrar el RAR y demás. Ahora será. A ver. Shift Workstation. Supongo que te refieres a esta zona, ¿no? Aquí, exacto. Vale, aquí es el rollo, aquí es el rollo. Bueno, Advanced Incident Response and Threat Hunting, ¿no? Agüita, si voy a estar a si voy a hablar de cada uno de estos, no me da el día hoy, ¿eh? Bueno, Advanced Incident Response and Threat Hunting, aquí, ¿vale? Syllabus, ahí está. Ok, ahora le echamos un vistazo aquí. Vale, ok. Ejercicios. Vale. Eso es una fumada, también te digo. Sí, aquí hay de todo, ¿eh? Aquí hay de todo. Preparaciones. ¿Qué tools, técnicas y procedimientos para una respuesta a incidentes? Y detección de sistemas comprometidos. Erradicación y remediación. Recovery y whack-a-mole incidental. A ver, es que esto es pura respuesta a incidente. O sea, yo lo veo bien. Threat hunting. Hunting versus reactive response. Intelligence driving. Threat hunting roles. A ver, lo del Mitre está bien también, sin problema. Pero ¿sabes qué pasa? Que me da que estamos viendo el tope, ¿sabes? El tope de gama, ¿no? Que te vas a ver, te vas a sacar la certificación en el curso este y te vas a tener que hipotecar de por vida. Pero bueno.
Incident Response and Hunting Across Endpoints, WMA Power Shell, Remote Scalability, Kansa Power Shell Remote IR Framework. Este no lo he visto nunca, la verdad. A ver, vamos a ver el pricing. Bueno, el pricing lo tengo abierto por aquí, ¿eh? Justamente por aquí arriba está. A ver. Vale, ok. Malware Defense Evasion Identification. Living of the LAN Binaries and Security Tool Evasion. Aquí está, bueno, los LOL Bins, claro, lo que hablábamos antes, ¿no? Pff, es que aquí está todo, en verdad, ¿eh? Prevención, detección y mitigación de robo de credenciales, ¿eh? Fíjate que aquí hemos visto un par de cosas, ¿eh? Aquí hemos visto un montón de cosas. Hemos visto, técnicamente, hemos visto lo del Golden Ticket de Kerberos-Austin, el DC-Sync lo hemos visto teóricamente, esto lo hemos visto en persona, con ataques. Los LSA Secrets también, el Path de Hash también, los Mimicas también. O sea, más o menos estamos enfilados en este rollo, ¿no? Sí, es verdad que aquí se cubren muchísimas cosas. Pero tiene buena pinta este, ¿eh? Por aquí, bueno, este Purple Team lo podemos quitar porque no hay nada así que me interese del todo. Pero, por ejemplo, el que estábamos viendo antes, tenemos Gold Certification en Transexam. Attempt retakes. Agüita, ¿no? O sea, entiendo que todas cuestan lo mismo. Sí, ¿no? Todas cuestan lo mismo. Supongo, ¿no? Porque aquí no dice nada de diferentes precios. Si eso no me quedó claro tampoco, yo también imagino que sí. Es que aquí te dice como que cualquier intento de certificación es esto. La certificación Gold, pues no sé qué será esto, la verdad, será esto. La Hanson Lab Fee será esto que es para los laboratorios, supongo, no lo sé. El examen de entrada, ni idea. Certification Attempt Retakes, o sea, volver a hacerlo, pues cuesta lo mismo, básicamente. Renovación, 400 pavos. A ver, sí es verdad que no es tampoco muy caro, en comparación con otras cosas que hay por ahí, si vas directamente a intentar hacer la certificación. Hombre, yo lo veo bien. O sea, lo que pasa es que una persona normal de a pie, es muy complicado que te metas hasta este punto y gastarte 800 pavos, ¿no? Si tiras a través de la empresa, a lo mejor que te pueda echar un cable o algo, pues supongo que te irá mejor, ¿no? ¿Qué tal, Sobek? ¿Qué tal, cómo estás? Tukitanque 21, 5 minutos viéndote y ya soy tu fan número uno. ¿Qué hay eso, tío? ¿Por qué? ¿Por qué? En 5 minutos ya, ¿eh? Pero bueno, me alegro que te haya caído bien. Balls of Steel y Blasito 317. Gracias por esos seguidos ahí de último momento. Se agradecen mucho. Vale, vamos a tirar por aquí. Vamos a quitarnos las del GIAC, que nada más me apetece estar hablando de ellos más. Y vamos a echar un vistazo a Learning Security. Vamos a ver qué tal. Este a mí me llamaba la atención. Me llamaba la atención. Porque sí es verdad que es como muy, muy concreto esta certificación, ¿no? Es como de threat hunting y ya está. O sea, no hay incident response, o por lo menos en el título. Supongo que dentro de los contenidos pues tampoco se hará mucha referencia al incident response. Pero supongo que esto estará más centrado a threat hunting. Supongo que también el precio será un poco menor, supongo. Contábamos con los 850 pavos la anterior, creo. Sobexan dice, todo bien. Pues bueno, me alegro, tío. Me alegro que vaya guay. Hoy estamos de charlita nada más. Me enojo con el que diga que esto fue número uno porque soy yo. Bueno, pues ya las peleas fuera del streaming, ¿vale? Eso ya es otra cosa. Bueno, ¿qué estamos viendo por aquí? A ver. Está en índice tal. Certify. Bueno, si te sacas el ESTHPV2, pues supuestamente conseguirás que tus skills mejoren en Network Packet Traffic Analysis, ¿vale? Data Enrichment with Threat Intelligence, ¿vale?
Threat leyen a tope, ¿no? Correlación de datos, conocimiento de herramientas en profundidad, o sea, conocimiento en profundidad de herramientas como Wireshark, Redline y iOS Editor, mejor. Esta está en 400, me sonaba que era eso, ¿eh? De todas formas, creo que ahora cuando le dejas aquí te lo añade al carrito, según vi antes, y puedes ver el precio. Creo que sí, Nightwolf, creo que tienes razón. iOS Base 3D Hunting, ¿vale? En esto tenemos un máster ya nosotros, en este canal, de Memory Analysis y Forense con respecto al reto, del otro día. También tenemos un máster ya, que todavía no lo hemos terminado, por cierto. Pero bueno, que estamos aprendiendo un montón con eso, ¿eh? Ya el Volatility será ya como una extensión de nuestro brazo, ¿no? tenemos análisis de eventos y Windows, lo cual en Windows por lo menos lo tenemos, pero sí es verdad que tenemos que meterle caña a Linux. En eso ya nos pondremos las pilas dentro de poco. Después tenemos análisis de log, pues que ya lo sabemos, y detección de cualquier fase de la Cyber Kill Chain. Bueno, de Information Gathering, Exploitation y Post-Exploitation, ¿no? A ver, te digo una cosa. Quizá, dentro de lo que es el Data Enrichment with Threat Intelligence, quizás ahí, que no tenemos tampoco mucha... Yo, por lo menos, no tengo mucha idea. Todas estas cosas, en mayor o menor profundidad, las hemos visto en el canal, ¿eh? Hemos visto de esto con la parte de... del Threat Hunting enfocado al directorio activo que hicimos, hemos detectado vectores de explotación y de post-explotación. De Information Gathering, creo que no. Bueno, de Log Analysis tenemos un máster ya, y de Windows Eventos también, de esto también. De Wireshark, sí es verdad que hicimos unos retos al principio de Basics que estuvieron muy guapos. Y de Data Correlation, pues al fin y al cabo estamos haciendo Data Correlation cuando hacemos 3D Hunting dentro de lo que cabe. Y lo único esto. Y esto bueno también. Así que ya saben, gente, a estudiar. Cobra comisión, Lea. Pasa la gorra al final del stream. Hostia, pues tengo una gorra por aquí, ¿eh? Pero sí, visto lo visto, no seré yo el que diga que mi canal ayuda a obtener la STHPV2, pero con la misma me hago un training de eso, tío. Yo qué sé, estaría guapo, tío. Para eso tengo que sacarme la CERT primero, ¿no? Digo yo. Porque el que dice de hacer eso y no tiene la CERT, pues bueno. Pero estaría guapo. Dice... Tal. Cualquiera puede atender al examen. Pero necesitas tener una serie de habilidades, ¿no? Las habilidades son... Bueno, esto es lo que consigues a todas estas, ¿no? Estas son las cualidades que necesitas, ¿no? Las skills necesarias. Estábamos viendo las que no eran, pero bueno, tampoco pasa nada. Sharma, ¿qué tal? Sup. What's up, bro? ¿Cómo estás? Espero que bien. Esto exactamente, esta frase me baila un poco... Carta de compromiso y aspectos básicos relacionados con un compromiso de casa de amenazas. Agüita. Agüita la frase, ¿eh? No sé ni qué cojones quiere decir. Ahora la promo para la CERT. No, a mí nadie me paga, ¿eh? A mí nadie me paga. Bueno, me pagan ustedes por la subs y tal, pero ninguno de esta gente de CERT me da ni un duro. Yo lo único que cobro es la nómina a fin de mes y ya está. Advanced Networking Concepts. Bueno, esto es tan genérico que vete tú a saber, ¿no? Threat Hunting Process and Methodologies. También, básicamente. Análisis de paquetes de tráfico, tal. Threat Intelligence también. Familiarizarte con el rollo. Bueno, iOS Base de Hunting. Analizar dumpeos de memoria. Buen entendimiento de los eventos de Windows, ¿eh? Gente, cuidado. Por eso te digo que uno de los puntos más interesantes para introducirse un poco en el Threat Hunting en ese sentido, dentro de entorno Windows, es precisamente meterse a saco con los eventos de Windows, ¿no? Habilidad analizando logs, detección manual de procesos. A ver, ¿cómo? Manual. Bueno, detecciones manuales de
en base a, proceso, análisis de procesos. Vale, capacidad de correlar datos de varios orígenes. Esto también lo tenemos claro. Vale, certification process. Aquí habla de que tienes que pillarte una INE subscription and take the threat anti-professional learning path. Tienes como dos partes, ¿no? O te metes el ¿cómo se llama? El learning path. ¿Cómo se llama learning path? ¿Cómo, cuál es su traducción en español, tío? Learning path. Camino de... ruta de aprendizaje, vale. Joder. O tomas la ruta de aprendizaje... sí, básicamente eso, Ryan. Que puedes pagarles más para que ellos te enseñen y después pagar a lo mejor un precio un poco más barato por la certificación. O hacer directamente la certificación ahí un poco a lo loco, ¿no? Creo que se me terminó la música ya, ¿puede ser? Sí, voy a cambiar aquí. A ver qué, con qué nos sorprende este canal. Estoy probando un nuevo canal de música. ¿Cuál puse? ¿Verdad? No sé cuántos. Pues vamos a probar otra. Vamos a probar esta, a ver. Es un poco rara esta música, ¿no? Rara no, me refiero a diferente. Pero me mola. Me mola escuchar cosillas nuevas. Vale, ok. Entonces... ta, 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 ta. Vale, tienes que... independientemente de lo que hagas, tienes que hacer estas dos cosas. Estas cosas para poder certificarte, ¿no? Pillar el digamos que... joder, no sé traducir ahora al español, tío. Estoy tonto. El código, entre comillas, para el examen, el butcher. No sé exactamente cuál es la traducción en español. A ver. Salir de dudas. Butcher. El cupón, cierto. El cupón. Exacto, Ryan, sí, cupón. Que no te había leído, perdona. Te metes en el proceso de certificación, haces el examen, subes el reporte, recibes los resultados. Vale, perfecto. NDP, SMAP, CRS, Incident Response 400. Entiendo que todos son 400, ¿no? Estos no son los precios para este. Este en concreto, si lo añadimos aquí, lo veríamos aquí arriba. Uy, bueno, es lo mismo aquí. SHTP-V2 Certification. Bueno, asequible para el contenido, entre comillas, que supuestamente tenemos que saber. Me parece que está bien. Me parece que está bien el precio. ¿Cuánto cuesta la EJPT a todas estas? Bueno, aquí no lo debería mirar. EJPT. Bueno, supongo que son 400 también, ¿no? O 200. Ah, 200. Vale, vale, ok. Cierto. 200, bueno, es el doble. Son cosas distintas, cierta vez, ciertamente. Porque eso es un Threat Hunting Professional. Pues bueno, sí, me parece que bien. Ah, solo es la única que cuesta 200. Vale, 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 vale. A ver, me gustaría ver un poco más el learning path que tienen para ver un poco cómo justificarían ellos el examen, ¿sabes? O sea, por dónde apuntar un poco, por cuál es la ruta, entre comillas, ¿no? Your path, introducción... ah, ¿esto qué list? Ah, vale, este es Digital Forensics. Ah, no, este es otro distinto, vale. Get started, no sé qué... una sección, 3 cursos, 24 vídeos, 27 laboratorios, 12 slides, 16 horas, dificultad profesional. Threat Hunting Professional. Slavi Parpulev. Ojito, ¿eh? Find to an organization, no sé qué, no sé cuánto. Use Threat Intelligence or Hypothesis to hand down, no sé qué, no sé cuánto. Inspeccionar tráfico, análisis de memoria, Reliant Volatility y... para identificar malware a través de esto. Usar alternativas. Datos, o sea, orígenes de datos alternativos como Sysmon o Silk ETW para coleccionar, para recolectar logs. Detectar técnicas avanzadas como bypasses AMSI, como hijacking
y sofisticadas evasión de malware. Hombre, lo del ANSI Bypass sí, verdad que no lo hemos cubierto. La verdad que no sé exactamente a qué se referirá con o cómo se referirá que va a detectar estos ataques, la verdad. No sé si he pasado el log o otra cosa, ¿no? No lo sé, habría que verlo. Usar tools como PowerShell, LK o Splunk para realizar Windows, eventos de Windows y detectar ataques como DSSync, Kerberoasting y comandos ofuscados de PowerShell. Lo dicho, ¿no? Lo dicho. Aquí está nuestra palabra, ¿no? LK y para afuera era el rollo, ¿no? J. Blanco, si te tienes que ir, pues bueno, nos vemos, tío. Que vaya bien, nos vemos el jueves, ¿vale? El jueves aquí, como un reloj. Joanet BLG también. Gracias por ese seguido, hace dos minutillos. Perdona que estaba aquí hablando y se me fue un poco la bola. Bueno, Threat Hunting, The Network and Network Analysis, Threat Hunting, Hunting the Endpoint and Endpoint Analysis. A ver, yo si me quisiera meter aquí, yo haría el examen directamente, la verdad. Yo personalmente. Me parece que está bien, que está asequible, que puede estar asequible. Pues nada, siguiente. Esta es la de Sans, que esta la vimos antes precisamente. Esto es lo del Elastiflow, que lo vimos antes, que lo comentó antes, no me acuerdo quién fue. Mierda, se me fue. Pero íbamos a echarle también un vistazo a la Offensive Security, la SOC 200. Porque esta la verdad que no la he visto, tío. Por aquí estaba Mr. Robot 2003 también. Gracias por ese seguido. Se agradece mucho, ¿eh? Se agradece mucho. Dentro de poco llegamos a los 1700. A ver, ¿cuántos quedan? Quedan 20... 22, no, 12. A ver. 8, 10, 1... Sí. 12 personas y estamos en los 1700 seguidores ahí a tope. Y dentro de poco llegamos también a las 10.000 visualizaciones, ¿eh? Estamos ahí en 9.997. Poco a poco, gente. Poco a poco. Que en casi un año hemos metido un montón de caña ahí, ¿no? Espera, hay otro seguido también por aquí que se me está escapando. ¿Quién fue? Ah, Ryan también. Pues mira, gracias también por ese seguido ahí de última hora. Subiendo la media. Acabo de seguirte, perdona. Yo también me di cuenta, pero a ver, no pasa nada. Y si tampoco me quieres seguir, no hay problema. Aquí estamos para compartir contenido. Vale, pues estamos... Bueno, eso. Nada, perdón. SOC 200. Las bases de la defensa de ciberseguridad, tal, con el SOC 200 curso en Security Operations. How to buy. Perdón. Learn One. 2.500 pavardos, ¿no? Un curso. 365 días de acceso al laboratorio. Hostia, no me jodas, tío. Es que por 2.500 pavos deberías tener ¿cómo se llama? Acceso vitalicio al rollo, ¿sabes? Dos intentos de examen, cuidado. Plus exclusive content. Contenido exclusivo, ¿sabes? Me mola. Contenido exclusivo es una lista de stickers para el Telegram. Tiene. Mira, no hagas como que no me conoces. Buenas, Lea, buenas a todos. ¿Habías escrito por ahí o algo y no te leí? Bueno, no lo sé. Pero bueno, yo a este señor no lo conozco. No sé quién es. O señor o señora, la verdad que no tengo ni idea. Pero a esta persona yo no la conozco. 0BFXGHOST/. No sé quién eres. Bueno. Te pasaron a certs antes que me pasaron al priv. No sé si las viste. No. Ahora las miro, ¿vale? Para ver si lo tengo por aquí. ¿Me lo pasaste por dónde, tío? ¿Por el Discord? ¿Me lo pasaste? Ah, vale, sí. Ok, no se me actualizó. La Virgen. Te pasaron un par de ellas, ¿no? Por lo que veo.
Bueno, ahora le echamos un vistazo a esa. Por el chat, pero ahora por disc. Ah, vale, por el chat. Pues no lo vi, no lo vi. Vale, curse info about the exam. Benefits. ¿Para quién? Download course syllabus. Vale, pero y. Ah, vale, vale, se me abre aquí, perfecto. ¿Qué andan haciendo? Que acabo de entrar a Twitch y voy a leer online y sin pensar entro para adentro. Viendo certs. Sí, sí, estamos hablando un poquito de los contenidos de las certs. Y qué me parecían a mí, si estaban bien, qué contenido hemos visto. Llegamos a la conclusión de que la e-learning, la. Ya se me olvidó la sigla, ¿sabes? O sea, no me jodas. S, a ver si lo digo de memoria. S-T-H-P-V-2, creo que era. Sí, esta de Learning Security. Si te has visto todos los vídeos del canal, pues tienes casi todos estos. El 90% de los contenidos que necesitas para meterte esta certificación entre pecho y espalda, ¿no? Como se suele decir aquí. Así que tiene buena pinta esta. Sí, es verdad que salvando las distancias, habrá algunas que sí y otras que no. Por ejemplo, el que cualquiera de aquí que tenga la OSSP sabrá. Bueno, no sé. Con la última versión no lo sé, pero cuando yo intenté hacerla, allá por el 2018, el learning path que te daban era de risa, o sea, era una puta risa. O sea, te lo hacías el learning path en 2 horas y el examen te cogía y te reventaba por todos lados. Pero bueno, eso fue hace tiempo, ¿vale? Absolutamente todas se salen de mi presupuesto de momento, pero eso no quita que pueda estudiar para SSP igualmente. Chacarrón mentality. Es que hay algunas certificaciones que están enfocadas a nivel empresarial y otras que están enfocadas a nivel personal, digamos. Las que son personales, pues yo qué sé, la STHP, esta que estamos viendo en pantalla, son 400 pavos. Sí, es verdad que es caro, pero no es comparable a otras que pueden ser el doble o incluso el triple de cara. O sea, a lo mejor, yo qué sé, si por el trabajo a lo mejor tiras un poquito del hilo, quizás te la puedan pagar o te dan una parte o lo que sea, no lo sé. O es lo que intentaría hacer yo, ¿no? Vamos a echar un vistazo al contenido de este curso, a ver, ¿no? Introducción. Secreto del tal. Sí, no, estas son 2.500 pavos, pero bueno. Getting started, no sé qué. Attacker Methodology Introduction. La red tal, la DMZ, Deploying Environments, Lockheed Martin Civil Kill Change, Monero Crypto Mining, Petya Missile y Golden Age, Mitre Attack, tácticas, técnicas y subtécnicas, casos de estudio, APT28, ¿vale? Wrapping Up, Windows Endpoint Introduction, procesos de Windows, registro de Windows, Command Prompt, Visual Basic y PowerShell. Command Prompt, Visual Basic Script, PowerShell. Bueno, aquí te está metiendo caña de todo, ¿eh? No sé hasta qué nivel. No sé hasta qué nivel se pretenden meter en profundidad. Pero se viene, ¿eh? Se viene porque aquí, vamos, de todo. Programar, Programming on Windows, Component Object Model. Net y Net Core. O sea, what the fuck. Te lo juro, ¿eh? Windows Event Log. Vale, me parece perfecto. Esto sí está bien. Empowering the Log con Sysmon, tal, 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 tal. Remote Access with the PowerShell Core. Vale, esto está de puta madre. Sinceramente. No, ¿qué anuncio? Uf. ¿Canjear un anuncio? Pues se come un anuncio, tío. Lo siento. Pero es curioso porque lo de los anuncios no sé si funciona. Todavía no me queda claro si funciona o no. Porque hay como una especie de botón que te mete un anuncio, pero a nadie le funciona. A ver. No sé qué Angelia, perdóname. Bueno, pues se viene anuncio. ¿A alguien le saltó el anuncio? Que levante la mano si a alguien le saltó un anuncio. Si quieres promocionarte a gusto, sin problema. Vale, a ver, ¿dónde estamos? Que ya me perdí. Ta, 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 ta. Vale, estamos aquí, sí. Vale, perfecto. Pues, bueno, hay un wrapping up aquí. Windows Server Side Attacks. Bueno, por lo pronto,
toda esta parte de Power Shell y de eventos de Sysmon y de tal, hay partes que sí las hemos visto y partes que no, pero bueno. Windows Server Side Attacks, Credential Abuse, Brute Force Suspicious Login, Brute Force Login, SAM y Windows Authentication. Esto lo hemos visto en parte, así que tiene buena pinta. Web Application Attacks. Esto sí es verdad que no hemos visto nada, porque no lo trato yo. Binary Exploitation, Windows Defender Exploit Guard. De esto no hemos visto nada tampoco. Windows Client Side Attacks, Social Engineering y tal. Installing. ¡Ojo! Cuidado, ¿eh? Se vino, por fin. Por fin lo que yo quería, pagar 2.500 pavos para que me enseñen a instalar Microsoft Office. Fino, señores, fino. Por fin, ¿eh? Por fin, sí, señor. El tutorial definitivo. Y usar las macros también, ¿eh? Pero bueno. Bueno, monitorizando Windows PowerShell, PowerShell, todo esto lo vimos a saco, así que sin problema. Ajá, no, pero mola mucho la preparación que piden. Bueno, esto es lo que te dan, supongo, ¿no? Ahora sí vale la pena. Gracias por ese seguido, Jason 8496AS. Se viene. El Matraca también. Buenas, vengo de parte de Xavi. Pues bien recibido eres por aquí. Nosotros hacemos lo contrario de Xavi, detectamos a los malos. Así que me alegro que estés por aquí. Pedazo de entrevista by the way. Sí, mira, llevo hasta la misma chaqueta. Gracias, me alegro que te haya gustado ahí, Matraca. Grande Matraca, se conocen, supongo, ¿no? Por lo que veo. Sí, Matraca, Blue Team y Purple Team, un poquito, ¿vale? Saludos desde Costa Rica. Pues saludos desde Canarias, tío. Cruzando el charco entero, tío. Me mola que me vea. ¿Quién del chat es de Latinoamérica, gente? ¿O del otro lado del charco, digamos? Levanten la manita y a ver. A ver, no me estés tocando las pelotas, Retro Isaac. Que ustedes son más españoles que la madre. Fox Conquer, Half Tamayo, Salvador, ojo, República Dominicana, tío. Tengo mucho cariño a la gente de República Dominicana, ¿eh? El de sistemas también, Nightwolf también. A mí me encanta, estoy muy enganchado a. No sé si a lo mejor Fox Conquer te suena. A un youtuber de República Dominicana que se llama Javier RD, puede ser. Pues ahí me flipa, tío. Me entretienen un montón los vídeos de ese hombre, tío. Me encanta. El de los peces, sí, ese. Es un grande, es un grande. Acá los españoles tienen un trato especial. Hombre, eso de trato especial, bueno, gracias, gracias. Yo fui a su criadero, en serio. Dios, qué grande. Me encanta. Pequeño por el pe perdonen por el pequeño parón este aquí que hemos hecho, pero es que me flipa este hombre. Si algún día consigue Fox Conquer que mande un saludo para el canal o algo así, uf, serías mi fan número uno. Sería la bomba, tío. Soy ultra fan. Claro, lo voy a hacer. Hostia, es que no puede ser, tío. No puedo, te lo juro que no puedo, ¿eh? Si lo consigue, yo cierro directo, ¿eh? Cierro directo y me voy para mi casa ya. Bueno, estoy en mi casa, ¿no? Pero bueno, ustedes me entienden. Retro dice: no todos los españoles son tan exóticos como Lea. Hombre, yo soy de las Islas Canarias, tío. ¿Qué más exótico que eso? Aunque el acento gallego y el acento, ¿cómo se llama? Sevillano, pues, también tiene su rollo, ¿eh? Pero Fox Conker, ¿tú lo conoces a él en persona o? Perdón por el parón, pero es que uf, no, una oportunidad así no se deja pasar todo, no se deja pasar. Bueno, seguimos. Claro, la familia de él es de mi ciudad.
Qué bien, tío, pues me alegro. A lo mejor me estás engañando, tío, pero yo confío mucho en la gente. Así que confío en que me dices la verdad. Pero ¿quién es? Vale, ahora ponemos un vídeo, fuera coña, ¿eh? Terminamos de ver esto y en verdad casi que terminamos. Vemos alguna, ¿cómo se llama? Alguna de las certs ahí que nos pasó, que me pasó por privado ahí Sadboa. Y le miramos ahí un poquito. Lea, yo creía que en Las Palmas no sabían encender un PC. Viva Padrito Picoteide. O sea, que eres de Tenerife entonces, ¿no? Ojo, cuidado, ¿eh? Ya te voy a doxear ya. Doxeadísimo ya. Tasek, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues yo pensaba que eras de aquí, tío. Como dijiste lo de escaleritas. Y escaleritas es un sitio de aquí. Pues ya me quedé pensando. Bueno, vamos a seguir. Eso me dijiste la última vez y ni te acuerdas. Pero te lo dije en persona. Que me cago en la puta, tío. No tengo ni idea, tío. Es que era un día que hablabas aquí de varios peligrosos. Ah, vale. Puede ser, puede ser. Por aquí es normal que te olvides, tío. Bueno, sí, ciertamente sí. Bueno, pues seguimos aquí y ahora vemos un vídeo del colega que digo yo, de Javi RD. Ahora te digo, retro. Es simplemente un tío que tiene un criadero de peces y que de vez en cuando se va por ahí a pescar y después con la misma cocina los peces y se los come con sus colegas. Y ya está. Es un vídeo que te vas ahí, que te estás ahí de chill tranquilito un día, te pones a verlo y cuando te das cuenta te ha pasado una hora. Hombre, Jorge MHD, ¿qué tal estás, tío? Hacía tiempo que no te veía por aquí, creo. Tienes todavía el iconito de primero, de fundador durante 9 meses. ¿No es el que cura peces? Bueno, también, sí, entre otras cosas creo que sí, que los cura también. Bueno, vamos a seguir mirando esto. Windows Privilege Escalation. ¿Vale? Escalating to System. Aquí es como muy Red Team, ¿no? A saco. Persistencia en tareas programadas, en servicios de Windows, DLL hijacking, run case with logon helper. Aquí más Red Team a saco. Sí, ese mismo. Vale, Linux Endpoint Introduction. Bueno, los demonios y el syslog. Lo que estoy viendo aquí es que Security Operations and Defense Analysis. O sea, creo que está como súper completo, ¿no? Como que te mete. A lo mejor después. Es que no lo sé, porque a lo mejor después tampoco te enseña las técnicas en sí, sino que te habla un poco por arriba. Te pide. Te cuentan 4 o 3 milongas. Y ya está. Y a tomar por saco la persistencia en disco con estas tres cosas. O sea, es que todo depende de lo que quieran profundizar, que el papel, al fin y al cabo, eso es un consejo que también les doy. O sea, no se fíen tampoco de estas cosas porque te pueden poner en el papel miles de cosas y después al final no tanto. Pero bueno, es lo que tú dices, Adboard. Siendo OFSEC, cualquiera sabe, ¿no? Así que efectivamente. Server side en Linux, SQL injection, escalado de privilegios. Y aquí detecciones, aquí, ¿no? Cómo funcionan los IDS y hacer reglas. Vulnerabilidades, infraestructura C2, tal. Pues yo lo veo que está de puta madre. La cosa es que es muy caro, tío. Es demasiado caro. Pero bueno, uf, una pasada. ¿Se acuerdan del virus ese que se llamaba Sauron para Windows? Creaba particiones virtuales en un sistema operativo encima del original indetectable con vainas de memoria increíbles. En fin, la imaginación de la gente, yo flipo. Sí, tío, eso sí. La verdad que no me suena lo del Sauron, no me suena. Perdón que se me haya pegado el micro aquí un poco. No me suena, pero sí coincido en que la imaginación de la gente se le va, tío. O sea, cuando te sale un nuevo vector de ataque así del tirón y es súper imaginativo. Es una locura. A ver qué tenemos por aquí. Vale, vamos a echarle el ojo a alguna de las que nos dijo Retro.
Ya por último terminamos con un videíto ahí de mi colega Javier. De ENDP Designation Estatal, ENDP Network Defense Professional. Incident Responder, este lo vamos a echar un vistazo. Copiar enlace, este ya lo vimos antes. El NDP no me interesa mirarlo tampoco. Bueno, vamos a abrir este por aquí. Y vamos a echar un vistazo también a este por aquí. Y listo, terminamos con estos dos. Y yo creo que ya está. Vale, tenemos por aquí el Incident Responder. Incident Responder, vamos a ver. Vale, vas a tener certificado de que sabes analizar paquetes de tráfico. Herramientas como LK, Wireshark y Splunk, también lo sabemos. Búsqueda de accidental, correlación de eventos, análisis de eventos. Anomalías en procesos. ¿Dónde está? De detección, ¿dónde está? De ciber. Bueno, la típica cadena de... La cadena de esto también. Espectro ahí, gracias por ese seguido. Espectro 1315N. Se agradece. Y bueno, yo creo que esto es más o menos también lo que ya sabemos, ¿no? Y ya terminó este disco también, ¿no? Ah, no. Estaba cambiando de canción. Perdón. Vale, aquí estamos hablando de conceptos avanzados de redes, tráfico tal, bueno, procedimientos y metodologías de la respuesta a incidentes, Wireshark y Splunk, correlacionar eventos. Pues mira, este también detectar las actividades de los atacantes por el análisis de procesos. Buen entendimiento de los eventos de Windows y Sysmon. O sea, casi que este también nos lo podemos casi que sacar, ¿no? Digo yo. El Incident Response, tío. Yo haría mucho hincapié aquí, la verdad, en el Incident Response. Haría mucho hincapié aquí. En los basics de cómo funciona el Incident Response y también de los procesos y metodologías para la respuesta a incidentes. Aunque no sea tan técnico en plan esta herramienta tal cual, sino saber exactamente cómo responder bien ante un incidente. Me refiero de pues cuál es la mejor metodología. Sí, en la gestión, exacto, como dice Retro. O me gustaría por lo menos que se viese reflejado. No sé, lo que dije antes, no sé hasta qué punto van a profundizar en según qué cosas, ¿no? Entonces yo creo que la gestión también tienes que saberlo. Porque al fin y al cabo es que es una certificación de Incident Responder. Sí, es verdad que no es de Incident Handler. Que es Responder, más bien. Quizá por ahí tiene un punto, ¿no? De cómo es respuesta. Bueno, no lo sé. Estaba buscando info de lo que comenté, pero solo aparece Crypto Ransom. Eso no era. No, eso no. Mejor no busques ahí. Bueno, y después está la... Digital Forensic Professional, ¿no? Y aquí supuestamente, pues veremos por aquí conceptos de redes, procesos y metodologías de forense, proficiencia. ¿Esto qué es exactamente, tío? Proficiencia. Competencia, vale. Destreza, pericia. ¿Será rollo forense, de pericial o algo así? No sé exactamente qué traducción puede tener esto. Proficiencia. Dominio de análisis de archivos y discos. Pues bueno, vale. Ok. Artefactos de Windows. Analizar capturas de tráfico. Editores de disco y tal. Construcción de líneas de tiempo. ¿Y esto qué era al final? Dominio. Era. Bueno, dominio en análisis del log. Manual intrusion detection string. Extraction inference red de toolkit. Correlating. Pues bueno, aquí supongo que entrará más en forense, ¿no? Aunque muchas de estas cosas también son extrapolables un poco a las distintas certificaciones, porque esto lo hemos visto ya en varias ocasiones. Esto también lo hemos visto en varias ocasiones.
La mitad son dos streams de Lea y lo tiene. Sí, es que al fin y al cabo todos son... A ver, me están llamando. Bueno. La mayoría son como que se unen mucho la una con la otra, ¿no? Algunas certificaciones. Entonces, dependerá de muchas cosas. Sí es verdad que la parte a lo mejor más de peritaje también, o de mantener la cadena de custodia, esas cosillas a lo mejor que también podrían entrar dentro del forense, pues también deberíamos tenerlas en cuenta un poco quizá, ¿no? O de más que sea intentar contaminar menos, lo mínimo posible, las pruebas que saquemos, porque es forense al fin y al cabo. Yo creo que eso estará dentro de este punto, ¿no? Digital Forensic Processes and Methodologies. Así que supongo, no lo sé. Pues listo, gente. Yo creo que lo podemos dejar por aquí. Vamos a echar un vistacito a algún vídeo del el chico que decía antes. No sé si todavía sigue por aquí Fox Conquer, ¿no? Pero es Javier RD. Javier RD, efectivamente. Es este chico, no sé si le sonará. SCP, bueno, no sé, SC1P1. Gracias por el seguido ahí. Se agradece. Estamos a 8 seguidores estamos de los 1700. No hago nada. ¿Qué tal la SOC 200 de Offensive? Pues justo la acabamos de ver. Así que te recomiendo que le eches un vistazo al cuando lo resuba, ya que ahí vamos a ahí hablamos largo y tendido un poco sobre la certificación de la SOC 200, ¿vale? Vale, voy a parar la música y vamos a echarle un vistacito a esto, ¿no? ¿Por qué estamos viendo este vídeo ahora? Bueno, pues Fox Conquer dice que lo conoce y yo soy súper fan de este hombre, me encantan los vídeos. No los veo todos, tanto como me gustaría, pero bueno, que me cae súper bien. Vamos a poner este, por ejemplo, que no lo he visto. Lo ponemos un ratito, ¿vale? Tampoco vamos a ver 40 minutos de vídeo, ¿no? Paramos la música. Uf, disculpen si les petó mucho, si se escuchó muy alto, pero llegué tarde a bajar el volumen. Estamos aquí para un nuevo día de aventura para el canal. Suscriptores me llevan a un pantano virgen de República Dominicana. Vamos a ver toda la variedad que aparecen de peces aquí en mi país, en lo que es República. Se escucha abajo. Bueno, mi gente, andamos aquí en la guaguita. Ustedes saben que somos los cazabagres. Vamos a ver si prende la guaguita. Uf, eso es lo que yo digo. Guaguita nítida, novia seria. Nosotros gorditos por aquí, reversa para atrás en la guaguita. Y vamos a... Gran frase esa, ¿eh? Guaguita nítida. Totalmente virgen, ya que no habitan padre en ese pantano. Vamos a ver toda la variedad que pueden aparecer de peces. Ya que los suscriptores me dijeron, hey, Javi, ven para acá, para esta zona, para esta parte del país. Así que vamos, mi gente. Día de aventura hoy. Los cazabagres. Los cazabagres, ¿eh? Sí, a mí me mata que esta gente se mete por montón de sitios, hace montón de movidas, cosas súper guapas, y yo estoy ahí y a los 10 minutos ya me pierdo, ¿sabes? Ya no sé dónde coño tengo que ir, ni dónde vine, ni nada. Con las botitas de agua. Bueno, vamos a dar un poquito para adelante, a lo mejor donde haya algo de acción. Victoria, me trajeron esta laguna que está minada de beta. Aquí estamos con Giancarlo y con Villa. Mírenlo allá. Vamos a empezar a buscar los betas aquí. A pescar, ¿eh? Ojo, cuidado. Sigan viendo. Estos son de los lagunes. Por cierto, perdón, que no sé si a Sipi le agradecí la sub. Perdona que se me fue la bola. Gracias por esa sub, tío. Se agradece mucho. Sigan viendo. Pero que están aquí.
En este lago hay beta porque no hay bagre. Le sabe, ¿eh? Le sabe a los pescados. Vamos a ver qué más hay por aquí. Vale, dejo un momentito con el vídeo que me están llamando, perdón. Mira cómo está esa cucaracha ahí, con los huevos arriba. Mira un platito blanco. Déjame ver. Déjame estar aquí llevando valor. Ah, pero mira un betico ahí donde hay. Sí, otra crítica. Mira, mira otra chiquita ahí, Marta. Mira otra ahí. Platillo aquí. Para allá, para mi pueblo no hay ni platillas ahí. Los bagres que van con todo. No, aquí querían soltar y le prohibieron. En la presa querían soltar. Bueno, efectivamente, esto era un canal de peces todo este tiempo, ¿vale? Yo solamente quería coger una. Hacer una fanbase. Para tener ya sola. O sea, para tener gente que me vea y tal. Para ahora, vamos, cambiarnos de ropita. Ir a pescar golfis ahí a saco, ¿vale? Pues nada, lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Simplemente hacerle mención aquí a Criadero de Beta Golfis y Javier RD, que yo y mi hermano estamos enganchados a los vídeos de este señor. Y vamos, es igual que los vídeos de los chicos que se ponen a hacer las piscinas en la tierra, que se pegan, no sé cuánto se pegarán excavando, pero vamos, que se montan ahí, vamos, unas piscinas todo crema, pues lo mismo, pero de pesca, tío. Una pasada. Pronto tendrá el saludo para el canal. Pues si consigues eso, tío, eres mi ídolo. Eres mi ídolo, pero sin compromiso, ¿eh? O sea, no te preocupes. Sin problema. Uf, eso, ojo también. Efectivamente, sí. Pues nada, gente. Vamos a tirar un poquito de música por ahí. Ya decía yo que me notaba raro. Y poco más. Seguimos el jueves. El jueves seguimos, posiblemente sigamos hablando de... A lo mejor intentamos terminar el reto, que llevamos ya con el reto de Volatility 2 meses. Pero bueno, seguiremos con el reto, lo más probable, ¿vale? Así que nada, gracias por los bits ahí retro, se agradece mucho. A ver cuándo haces otra vez un directillo ahí, tío. Hostia, se acerca el tren del hype. Pues el tren del hype se va ahí para su casa. ¿Por qué? Porque por hoy terminamos nosotros. Gracias, Jorge MHE, también por la sub, tío. Ya se te echaba de menos por aquí. Gracias por seguir apoyando. Y a todos, en verdad, que hoy, vamos, hemos tenido un montón de suscripciones, la verdad. No me puedo quejar. Muchísimas gracias a todos. El tren del hype dice. Pues nada, ¿qué le vamos a hacer? Vamos a ver a quién le podemos tirar al raid hoy. Que no sé quién estará por aquí haciendo stream. No hay nadie, tío. Hoy ha sido todo el market cap. Todo ha sido para mí hoy. A ver, no hay nadie de los que yo conozca. Seguramente habrá alguien por ahí a quien tirarles algo, ¿no? ¿Por ahí qué dicen, gente? ¿Se lo tiramos a alguna recomendación? ¿Alguna recomendación seria, por favor? Que no venga Sadbuar a decir que se lo hagamos a Mourán. ¿Vale? Vamos a ver a quién le podemos tirar. Hay uno de un mono que come plátano. O sea, retro, la parte en la que yo dije una raid seria, ¿en dónde quedó, tío? Ah, es el del mono. Pero si el del mono no va a hacer nada, tío. Que solamente va a coger... A comer plátanos y ya está. A ese del mono. Venga, va. Vamos a tirar el raid al mono, tío. Ya que estamos aquí para la risa, pues vamos. Sigan viendo. Tío, el colega de... El pibe de Sigan Viendo... me hace gracia los vídeos que hace, tío, pero me pone muy nervioso que diga Sigan Viendo 400.000 veces. O sea, si las dice 3, 4, 5, 6 veces, vale, pero que lo diga tanto, me raya, tío.
Pero me hace mucha risa, tío. Es que en sí, la gente de República Dominicana, la forma que tienen de hablar, o sea, la entonación que ponen y tal, me cae súper bien, tío. Me encanta, me encanta. Me encanta el acento que le ponen. Pero ese hombre me vuelve loco. Pero entiendo que es la premisa de los vídeos, de lo que hace, ¿no? De que lo diga tanto, tantas veces. A ver, Retro, venga, dale. Only. Dios, que me cago en la madre. Hasta el nombre es turbio, tío. Hasta el nombre es turbio, tío. Bueno, Only Trash TV. No, Retro, no voy a. Es que no quiero hacerle raid a esta mierda, tío. Porque, ¿sabes por qué? Porque es el típico stream de estos que. Es el típico stream que solamente es para sacar pasta, ¿sabes? Que ponen mierdas de vídeo 24-7 para. Yo qué sé, tío. Lo siento, pero no. Paso de contribuir a esta mierda de canales que es una gilipollas, en verdad. Y antes estaba viendo a Mouredeb. Sí, Mouredeb lo dijo antes alguien por aquí. No me acuerdo quién fue. ¿Te puedes hacer raid a ti mismo? Supongo. La verdad. Vale, entonces habíamos hablado. Hostia, casi cierro el directo. Uy, casi me voy a la mierda. Casi me voy a la mierda. Vamos a ver si hay algo aquí en ciencia y tecnología. Algo que tenga pocos viewers, tío. A ver si le echamos el cable, un cable a alguien. De música tengo un montón. Sí, de música sí. Y de esas cuántas son minitas, ¿eh? ¿Pillín? A ver. Ta, 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 ta. Ciencia y tecnología. Tío, ¿dónde está ciencia y tecnología, tío? ¿Por qué no ponen una forma de poder identificar las categorías en Twitch más fácil, tío? Que siempre me tengo que ir buscar la jodida imagen esa de mierda. The Chill. Hay un colega que le puso de nombre The Chill. Desarrollador web 24 horas. Uf, vaya cojones. Nuevo curso y más marrones del instituto. Hay uno que planta María. ¿Quién no planta María, tío? ¿Quién no planta María? Pregunto yo. Vale, esto solamente en español. Y de Software and Game Developer, que lo vi antes por aquí. Mouredev, tal. Parloteando de todo un poco. Manzdev. Haciendo el del ring del mercadillo, dice. Stream 1.30. Decidir a quién se hace raid 2. Sí, efectivamente. Efectivamente. A Mobran está en directo, chacho, que no voy a hacer stream a Mobran. Extreme Programming con Concha Asensio y Merichel Calvo. Ojito, ¿eh? ¿Y si usas los puntos? Si usas los puntos, no sé yo qué podrá pasar, ¿eh? A lo mejor explota esto y no hacemos raid a nadie. Cuidado. Dijeron por aquí Víctor Robles Web. Dijeron, a ver. La música que se terminó ya, ¿o qué? Si no, cerramos ya. Sí, se terminó. Pues nada. Esta es local. Mary Lauren. Local. ¿De dónde local, tío? Local. Ah, vale, local Spain. Vale.
Bastante chile, ¿eh? Yo creo que lo vamos a tirar al chico que decía antes, al desarrollador web 24 horas, a ver qué se cuenta. A ver si me carga el stream. Que me está yendo raro esto aquí, ¿o qué? ¡Buah! Se me escucha de puta madre. ¿Ustedes me escuchan bien, gente? ¿O será yo que estoy fumadísimo? Ah, bueno, pues ya está. Pues nada, vamos a hacer una raid aquí a Víctor Robles Web, que tiene solamente una visitilla, y le damos una alegría, ¿vale? Tiramos para allá. Lo que lo escucho fatal, no sé por qué. Voy a quitar el sonido porque a lo mejor ustedes también lo escuchan mal. Voy a dejarle un seguido por aquí. Guardo, actualizo la pantalla y aquí me aparece mi primer campo. Voy a hacer un párrafo. Ojo, pues tiene 800 seguidores, ¿eh? Pues no sé por qué, pero... Bueno, puede ser porque me esté intentando cargar... Bueno, no lo sé. Bueno, independientemente de eso, ya que estamos, pues cargamos la raid y nos vamos a dar una vueltita por ahí. Vale. Ponemos por aquí. Iniciamos raid. Pues bueno. Pues bueno, gente. Nada, lo dicho. Que nos vemos el jueves. El jueves seguimos con el retillo, a seguir aprendiendo volatility, a sacarnos la master volatility ahí a saco. Y bueno, nos quedamos aquí con Víctor Robles Web, a ver si le damos una alegría y nos metemos ahí, creo que somos 20 y pico, creo que somos, no lo sé. Y nos pasamos por ahí un ratito, ¿vale? Gracias a esos seguidos de última hora, Rubén R92 y Maloji. Lo dicho, nos vemos el jueves a las 6 horas España. Y de resto, pues, a descansar y a darle caña, ¿vale? Gracias a todas por todas las subs de hoy, que han sido montones. Por los bits, por los seguidos y, yo qué sé, pues, por todo, tío. Bueno, nos vemos, gente. Chao.